¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Resident Evil 7 para el disfrute de todos vosotros. Y bueno, ya nos cargamos a la mamá, al papá y no sé, queda el hijo, ¿no? Se supone, abierto. Venga, pues empuja ahí. Vale. Ah, esta era la entrada que estaba cerrada. Vale, 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 perfecto. Perfecto. Perfecto, porque esto nos permite guardar. Pues está por aquí, vamos a la... Eso es, ¿no? A la caravana, ¿no? Yo lo he soñado. Eso es, estamos aquí. Vale, pues vamos a guardar como vamos. Ya visteis como acabó el episodio anterior. Todo un sin vivir con esa mujer, tío. Y que no teníamos lanzallamas y no teníamos de nada. Esto me tiene todo escamado, tío. Esteroides incrementa. Bueno, sí, sí, ya lo vimos, pero es que no sé muy bien de qué va, cómo va la historia. Vale, ok, abríamos y a ver, tenemos medicamento normal. Vamos a echarnos ese medicamento normal. 3. Yo no puedo estar con menos de 3. Este es el único que se quedaría en reserva. En principio los estimulantes también. Las plantas también. Las cargas de lanzallamas la llevamos. Esto lo llevamos porque lo tenemos que usar ahora. Y en principio... Esto... El separador... Ahora mismo no es que me haga mucha falta. Vale, el separador lo dejamos ahí. Y el este fuerte... Bueno, me puedo hacer otro medicamento fuerte, con la hierba y con este. Bueno, si hiciera falta, ahora mismo dejarlo ahí, ¿vale? Ok, perfecto. Lanzallamas está sin cargar, vamos a aprovechar y lo vamos a poner cargado. Eso es, cárgate. No tiene mojo, tiene más mojo. Tiene una carga de 150, otra de 140. Pero vamos, eso se va como... Vamos, como rápido. Ok, vamos a salvar por donde íbamos. Yo vuelvo a repetir que espero lo estoy pasando bien. Yo no lo estoy pasando nada bien. Y aquí seguimos otra vez. Ahora sí, en este capítulo o episodio más. Vale, ahí tenemos para ver cintas de vídeo. Tenemos todo, en fin. Vamos ahora a la casa otra vez, a la segunda planta. Vale, podemos ir o por... No, esta no, la casa vieja. Vale, vamos a la casa vieja por aquí. Ahí está la puerta. Porque tenemos que ir a por el suero, que aún nos queda el suero. Importante pillar el suero. Vamos a armarnos con esta mejor. Tiene solo 2 balas. Chungo. Chungo, chungo, chungo. Volvemos a entrar en la casa. Vale, esta es la salida que se nos abrió. Vale, y tenemos que subir a la segunda planta. En principio, por aquí es por donde íbamos cuando nos encontramos con la señora. Valiente señora la que nos ha liado. Por aquí a ver si hay algo. No, esa escalera no hace nada, ni va a ningún lado aparentemente. Vale, aquí tenemos un cajoncito que abrir. Munición de escopeta. Genial me viene, tío. Y más como estamos ahora mismo. De hecho, recárgate. Vale. Eso es. Ya tienen las 4 cargadas. Tampoco me han dado 2 de munición de escopeta. Eso sí estuvimos viendo ahí algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 creo que sí. Vale. Aquí es donde tuvimos la pelea. Y poco pudimos ver de todo lo que hay por aquí. Oye, parece que los bichos ya se han ido todos, ¿eh? Qué bien. Perfecto. Hasta las arañas que había por aquí, ¿eh? Muy bien. Pues por ahí abajo había más de esos de... Mira, va a ver. Saca la navaja. Eso es. Más munición de lanzallamas. Vale, perfecto. Mira cómo hacía falta munición de lanzallamas. Sí, lo hemos pasado de mal, tío. No lo encontrábamos por ningún lado. Esto está ahí, pero esto no lleva a ningún lado. Vale, esta habitación no tiene ningún tipo de salida. Ok. Esto lo hemos pillado. Ahora vamos a bajar para abajo. Mira, aquí tenemos balas. Y aquí tenemos otra munición del lanzallamas. Joder, ahora que no hay bichos van a salir todas las municiones del lanzallamas, tío. Es que antes con el estrés de esa mujer no podíamos nosotros ver nada, ¿eh? Me diréis lo que queráis, pero vamos. Yo no sé ustedes, yo no podía ver nada. A ver. Otra munición de lanzallamas. ¡No me jodáis! Escucha, ahora voy a usar los lanzallamas contra todo el mundo, pues. Algo ha sonado. No sé si soy yo que he tirado algo. Mira, mira, mira. Hay de todo por todos lados. De todo por todos lados, señores. Vale, de aquí sí cogimos las cosas. Venga, va. Sí, porque está, además está abierto el armario ese. Vamos a ir mirando. Mira, aquí hay otro armario. Que yo me he acordado que había más armarios llenos de arañas. Vale, pillamos eso y pillamos esto. Perfecto. Además, las dos cosas propias para hacer otra carga de lanzallamas. Pero vamos, yo con las hierbas y eso, ahora lo que me haré será medicinas, tío. Estamos chungos en medicina. Vale, aquí no se ve que haya muchas cosas más. Mira, otra carga. Ah, no, esto. Mira, medicinas, hablando de medicinas. Ojalá, ¿no? Bueno, tengo que agacharito para cogerla, coño. A ver si estamos. Vale. Ok, McKay. Vale, pues creo que está todo lo de abajo que he visto, ¿eh? No hay nada más que ver. Tenemos que dirigirnos ahora al tema de la puerta, pero eso es en la otra casa, ¿no? La puerta con la polea. Mira, espérate, aquí también tenemos que nos hace falta munición de escopeta. ¿Puedo cargarla? ¿Por qué no puedo cargarla? Pues ya estoy lleno. No me fastidies. Yo no puedo dejar esa munición de escopeta aquí. A ver. A ver, Fran. Pues te hace una de medicina. ¿Qué te digo yo? Porque no vamos a dejar esa de escopeta ahí, ¿eh? Te hace una de medicina más. Eso es. Y ya si tengo hueco, ¿no? Pues yo munición de escopeta voy a llevar. Y esto también. Vale, ok. Bueno. Bueno, pues habrá que ir para la otra casa. No nos queda otra. Me voy a curar, tíos. Me voy a curar. No sé si curarme o no curarme. Estoy en amarillo. Uf, no sé si curarme o no curarme. Venga, vamos. Porque el brazo por aquí no aparece. Y eso tiene que estar metido en la... Tiene que estar metido por fuerza en la habitación de la polea. Tiene que estar metido en la habitación de la polea. No queda otra, ¿eh? Esto ya está todo visto. Y nos vamos de aquí. Vale, nos vamos. Bajando, que es gerundio. Vale, salimos fuera. Eso es. Y vamos allá. Pero no era aquí, ¿no? Tampoco, ¿no? No, por aquí no era, ¿eh? Dup, dup, dup. Habría que entrar por aquí, por el boquete, ¿no? Que es por donde llegamos. Cuidado ahora que los boquetes estos los carga el diablo, ¿eh? Uf. Qué suplicio de serie que estoy pasando, tío. Vale, sí, por aquí. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, porque aquí justo enfrente. Si no encontramos al hijo de los cojones. Musiquita, mierda. Venga, dime que está el brazo ahí arriba. Está sonando como un piano mal tocado. Qué mal rollo. Y aquí hay un piano, ¿eh? Qué mal rollo. Falta el hijo, ¿eh? Es el de la polea, ¿eh? No me fío ni de qué. Ponte esto mismo. Hala, ahora va y la casca. Vale, ¿y ahora qué? Joder, oscuro, no. Mira, hostia, qué susto me dio. Un cuarto de bebé. Qué mal rollo, tío. Mal rollo no, lo siguiente. Creo que me voy a curar, ¿eh? Creo que sí, me voy a curar. Cúrate, Fran. Haces bien. A ver si ve la gorra roja ahí y ahora no verla. Uff. My family, my family, my family, my family. Evelyn, la niña. Vaya. Zapatos. Y yo estoy cagado. Vosotros no, porque estáis ahí viendo nada más. Yo estoy cagado, no, lo siguiente. Mira la mecedora moviéndose, tío. No digo nada, tío. Joder. Joder, qué mal rollo. ¿Un barco partido por la mitad o qué? Como un naufragio, ¿no? Y toda la gente tirándose al mar. Siempre me toca yo el puto oso. Habrá que tocarlo. Si estáis para tocarlo, ¿qué vas a hacer? O tendrás que tocar. ¡Oh! ¡Qué susto! Pff, a ti. Allá, no quiero ver más oso. Vale, digo, vaya a ser que se abran esos cajones. Uf, perdona que no esté hablando, ¿eh? Pero es que... no puedo, vamos, no por otra cosa. No es por otra cosa, ¿eh? ¡Guau! ¡Hostias! Escopeta, tío. La tengo puesta, ¿no? Hostia, de aquí van a empezar a salir bichos de esos. Joder, no uno ni dos. Todos los que queramos y más. ¡Joder! Ya os vale, tíos. ¿Qué mierda de juego habéis hecho, tío? Guau. Se cerró la puerta, ¿vale? Hostia, le he abierto con el culo sin querer. No era mi intención. Le está pasando algo extraño. ¿Qué suena, tío? Uff. Dadme ayuda de donde estéis. Dadme fuerzas. ¿Por qué ahora flashea la cámara? La... Oh, no, no. Vete de aquí. Sonaba por mi oreja izquierda, tío. No sé por dónde lo habéis escuchado vosotros. Como se me apaga otra vez la luz. Tío, qué mal rollo. ¿Aquí puedo coger algo? No, ¿verdad? Si no hay nada para coger en ningún lado. Fran, ¿qué haces aquí? Vaya, hombre. Una puerta blindada. Una pelota. Ay. Esto es susto seguro, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Pego el culo a la pared. Que es lo normal en estos casos. Se cierra la puerta. No hay una puta ventana en esta habitación, por lo que veo. Hay un papel ahí. La casa. ¿Cómo que la casa? A ver, ¿esto qué leches es? La cama. Detrás de la cama. Aquí, míralo. Vale, hay un pasadizo ahí, ¿eh? ¡Hostias! No me maméis. Digo, no me jodáis. Me estáis jodiendo vivo, tío. Vudú, mira. ¡Hostias! ¡Guau! ¡Guau! La niña, el brazo, tío. ¡Guau! Brazo serie D. Dios mío. Supongo que es esto. Tío, se le está escurriendo líquido, tío. ¿Qué he hecho? ¿Va a pegar un bote de un momento a otro? Música relajante, ¿sabéis? Wow. Wow. ¿A ese no se le vuela la cabeza o qué? Buah. Ahora cualquiera pasa por el sitio donde dije yo antes que iba a haber bichos. Ese que era todo negro. Ahí viene otro, ¿eh? Mira, esta es la zona negra, ¿veis? Coño, con la careta. Esa no te la leí. Sabía yo que la zona negra esta vamos a tener problemas. ¡Puta! Coño, que no te veo la cabeza tan cerca, picha. ¿Por qué te acercas tanto, cojones? Anda, si yo tengo que matar pistola, tío. Pues espero que creo que den mucho, porque quedan pocas armas, pocas balas, de escopeta, Tengo que lograr llegar a la caravana. Sí, hombre, joder, me va a dejar ahora aquí. Pero si ahora te veo la caravana, tonta. Buah. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir juntos. Te espero en la caravana. Vale. No me fío nada, tío. No me fío nada. No me fío nada, señores. Esta era la otra entrada, vale. Uff. No me fío nada. De la Zoe ni de nada. Aquí no se hace de día nunca. ¿Ningún episodio se va a hacer de día? No mires para atrás. Es que ni mires para atrás. Sube para la caravana y no mires para atrás. Guau, 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 guau. Espérate, guau, guau, guau. Ahora contesto lo que tú quieras. Espérate, guau, 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 guau. Guau, venga, ¿qué quiere contestar, hija? Oh. Dios. ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mia están conmigo. Se están haciendo compañía. ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? No, asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen, ¿te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! Oh, venga ya, tío, no seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. Bueno, chicos, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Miraremos la nevera en el siguiente y seguiremos adelante en el siguiente. Espero que estén disfrutando. Por favor, háganmelo saber y apoyen al canal, os lo ruego. Con like, con comentarios, suscribirse si no lo estáis. A ver si crecemos entre todos. Y no lo olviden, no lo olviden nunca. Sean más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.